Shakira puso la primera piedra de su sexto colegio en América Latina. El colegio Lomas del Pellé será construido en 7.500 metros cuadrados, con capacidad para 1.500 niños por la Fundación Pies Descalzos y la Fundación Howard Buffett, con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La cantautora arribó a la Loma del Pellé, donde fue recibida por cientos de cartageneros que convirtieron la visita de la barranquillera en una verdadera fiesta con música, comparsas y carteleras alusivas a la reina del pop en Colombia. Aunque la visita fue corta, Shakira agradeció a todas las instituciones que están ayudando en el proyecto y resaltó que la educación que recibirán los niños será de excelente calidad. Acompañada de un modelo integral, una infraestructura de calidad, una escuela de Corro Alto, los niños de Cartagena se lo merecen, y además que en este centro educativo y también comunidad, de centro comunitario para la gente de La Popa, ofrecemos también alimentación integral, apoyo psicosocial y formas de generar ingresos para los padres de familia. De esta forma logramos que nuestro modelo Pies Descalzos no solamente se preocupe por los niños, sino también por toda la comunidad. Quiero agradecerle también a María de Mamejía, a nuestro equipo de Fundación Pies Descalzos, que ha trabajado tan arduamente para lograr el desarrollo y la concretud de esta escuela. Que ya empieza. Quiero agradecerle a Antonio Celia también, que es parte de nuestra junta Pies Descalzos, nuestro equipo Pies Descalzos, a Toño Domínguez, que es para mí el mejor ingeniero de Colombia, pero bueno, no puedo ser objetivo porque es mi primo, pero sí, la verdad que sí, porque hizo un trabajo maravilloso con nuestra escuela de Barranquilla, que es casi como un campus universitario, pero es para los niños, en donde también hemos enfatizado en el desarrollo infantil temprano, que también será un componente muy importante de esta escuela, con lo que venimos trabajando con Sami Azul. Y ahora también en Latinoamérica he tenido la oportunidad de reunirme con... A pesar de que la cantante se acercó a la comunidad, muchos quedaron inconformes, ya que el dispositivo de seguridad que la acompañaba fue muy riguroso, creando un descontento entre los habitantes del sector.